jamás pudiera imaginar. Y el Espíritu completó. Hay múltiples plazas, logradoros, calles con nombres importantes y esas personalidades. ¿Por qué no los merecen? No merecen los homenajes. Vuelven reencarnados para limpiar las basuras de aquellos sitios que tienen sus nombres antiguos. Vuelven para cocinar en las cocinas que les prestó homenaje. Vienen para tratar de los jardines que tienen sus nombres del pasado, para que aprendan con la humildad, con las cosas sencillas, a merecer no los homenajes del mundo, pero el homenaje del corazón y de la mente. Entonces, nosotros mismos, cuando conocemos las leyes de la reencarnación, debemos de pensar que regresaremos, volveremos a los mismos sitios donde hicimos nuestros horrores. Es verdad. Nosotros los espiritistas lo sabemos. Y sabemos que somos inmortales, que reencarnamos. Sabemos que hay múltiples mundos habitados. La pluralidad de los mundos habitados, como hubiera dicho Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Morada de todos los niveles, para todos los tipos de espíritus. Y el espiritismo confirma Jesús cuando Allan Kardec en el libro de los espíritus. En la pregunta 55, desea saber si son habitados todos los mundos que giran en la inmensidad. Y el Espíritu de la Verdad le contesta que sí, y que el hombre de la Tierra, muy distintamente a lo que supone, no es el único dotado de sabiduría, de conocimiento, de virtudes. Jesucristo nos hubiera dicho que su rebaño existía en otras moradas de Dios. Yo tengo otras ovejas que no pertenecen a este rebaño. El Rey Solar, enseñándonos que son habitados por múltiples tipos de vidas todos los mundos que giran en la amplitud celestial. Si nosotros tuviésemos certeza de eso, creeríamos que somos dueños de las estrellas, hijos de Dios, herederos suyos. Cada uno de nosotros tiene una estrella que le pertenece, pero para gobernarla tendremos que evolucionar, que crecer, que desarrollar nuestra propia luz, porque somos hijos de la luz. Tenemos este destino de crecer, como afirmó el apóstol Pablo de Tarso. En el pasado fuiste tinieblas. Hoy, después de Jesús, sois luz. Andad como hijos de la luz. Es importante pensar que alguien que sea hijo de la luz no tiene otro destino, no debería de tener, que no fuese esparciendo claridad alrededor suyo. Somos herederos de Dios, dueños de las estrellas.
pero sufriendo en los valles de tinieblas, de dificultades, de límites terrestres. Y el espiritismo nos habla por fin de la comunicación de los espíritus desencarnados con nosotros. Desde el primer hombre sobre la tierra, el más allá busca la comunicación con nosotros, nuestros ángeles guardianes, nuestros guías, nuestros benefactores, como nuestros enemigos, nuestros obsesores, aquellos con quienes no tenemos grandes afinidades y que esas desafinidades provocaron líos, odios, que nos vincularon de manera negativa. Así, los espíritus se comunican. Antiguamente se los llamaban dioses. Por eso Jesucristo nos dijo que somos dioses, somos espíritus con esa capacidad de salir de las cosas mínimas y alcanzar a las estrellas. Lo que hago hoy, nos enseñó el Maestro, habéis de hacerlo mañana. Él correspondía a la actualidad, aquel que hubiera conquistado ya, y nosotros, remitidos al futuro, lo que hago hoy, podréis hacerlo mañana. Mientras tanto, ¿cuántos son los espiritistas que tienen miedo a los espíritus? Miedo de espíritus. Y a muchos yo les pregunto, pero ¿cómo tú puedes tener miedo a los espíritus? Ah, no sé, Raúl, son espíritus, almas del otro mundo. Yo les contesto, no es verdad. Nosotros es que somos almas del otro mundo, porque los desencarnados están en el mundo normal primitivo, el mundo verdadero. Nosotros es que estamos ubicados en un cuerpo carnal de mal olor, lleno de límites, con dificultades, con enfermedades. Entonces, si decimos que aquí están multitudes de seres espirituales y al mismo tiempo afirmamos que los espíritus están en el más allá, hay dos posibilidades. O ellos no están muertos, porque están entre nosotros. O nosotros ya murimos, no sabemos. Si estamos en el mismo espacio que ellos, hay dos posibilidades. Estamos muertos y no nos dimos cuenta, o ellos no están muertos. Viven a pesar de no tener un cuerpo celular como el nuestro. Estábamos en nuestra casa espírita después de una charla, una señora mayor me vino a hablar. Hermano Raúl, yo me quisiera hacer un pedido, una solicitación. Por Dios, por el amor de Dios, mi marido se murió hace 2 años, pero no sale de mi casa. Todos los días lo veo, lo miro en mi cuarto, en mi habitación, por la mañana. Me despierto, ahí está mi marido. Y yo le pregunté, ¿y qué le puedo hacer para serle útil? Yo quisiera, hermano, que usted me lo quitara del hogar.
Le dije, pero no es tu marido. Sí, cuando era vivo. Sí, pero tu marido no era solamente el cuerpo. Tu marido era el espíritu que manejaba el cuerpo. No, ahora él está muerto. Señora, si tu marido estuviera muerto, no estaría en tu casa. Y ella se puso así sin comprenderme. Y yo tenía que cerrar la charla porque era una charla de loco, de borrachos. Y le pregunté a ella, señora, ¿quién es que compró la casa? Fue mi marido. ¿Quién es que pagó la casa? Fue mi marido. Entonces la casa pertenece a él, usted que tendrá que salir. Y ella me miró. Me miró y me dijo, ¿yo que tengo que salir? Sí. El que compró la casa, el que se la pagó, usted es que tiene que salir. Entonces, hermano, déjalo allí. Una salida inteligente. Porque tenemos la idea de que nuestro mundo es el mundo real. Todas las cosas que vemos no son exactamente como las vemos. Porque las vemos por medio de nuestros ojos, que tienen deficiencias. Cuando le miramos a las estrellas, no es exactamente lo que vemos. Porque tenemos los fenómenos de paralaxis. Tenemos los fenómenos de la velocidad de la luz. Cuando vemos a una estrella, no es propiamente la estrella que vemos la luz que está viajando hace mucho tiempo, 300.000 kilómetros por segundo, lleva la luz en su viaje. Entonces, cuando tocamos una pieza sólida, es una ilusión de nuestro sentido táctil, porque eso no es algo duro como me parece a los tactos. Es un montón de átomos que giran en velocidades altísimas y que me dan la sensación táctil de que eso es una pieza rígida, sólida. Pero los espíritus la atraviesan, las paredes. No hay fuego, no hay agua, no hay acero, no hay nada. Los espíritus los atraviesan. Entonces, si supiéramos de nuestros poderes como seres espirituales, no seríamos vasallos de esas inquietudes. Tenemos en nosotros mismos las posibilidades de salir y crear alrededor nuestro un tiempo nuevo para la vida y la tierra. No nos importa si alguien no esté haciendo lo que sea correcto. Nosotros ya sabemos lo que es correcto. No me importa si hay gobernantes malos, importa. Es que ya conocemos el poder de la bondad, la magnitud del amor. No importa si hay criminales, si hubiéramos intentado desarrollar las virtudes. No importa si padres y madres múltiples están abandonando a sus hijos por las calles, al frente de las computadoras, de la televisión. Nosotros tendríamos el cuidado de educarlos, de estar más cercanos a ellos, de hacernos compañeros de la existencia, aconsejándolos, ejemplificando, orientándolos. Porque tendremos que darle cuenta a Dios de lo que hicimos con los hijos suyos, que son nuestros hermanos, nacidos
por medio de nosotros, pero no nacido de nosotros.